Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la opinión de un libro que leí hace una semana más o menos. Y es un libro que salió el 28 de febrero, 20 y algo de febrero. Por acá les dije el día de la fecha, no me acuerdo, o abajo. Y el libro es Devil in the Spring. Y si no saben de quién estoy hablando o de qué autor estoy hablando, sorry por los sonidos, pero ¿qué se le hace? Es de Lisa Kleypas. Yo a Lisa Kleypas la sigo hace 8 años o 6 años más o menos. Soy fan, o sea, re contra fan de esta autora. Esta autora generalmente escribe romance histórico. También tiene algunos de contemporáneo, pero soy más fan de los históricos. Yo ya he leído casi todos los libros de esta autora. Así que cuando salió esta nueva serie, porque hace tiempo que yo no escribía históricos, me emocioné y me obsesioné. De la serie que les estoy hablando es The Revenants, que consta creo que de 5 libros o de 4 libros, aún no estoy segura. Hasta ahora van 4. Y el libro del que les voy a hablar es el tercero, que es Devil in Spring. Y si de repente les suena como que Devil in Spring, es porque sí. Hay un libro de la autora que se llama Devil in Winter, que es de la serie The Wallflowers, que es una de mis series favoritas. Y en esta serie, el tercero es el que tiene este nombre, Devil in Winter, y trata sobre San Vincent y un personaje más. Y en este libro, que es Devil in Spring, es creo que 25 años más o 30 años más, iba a tratar del hijo de San Vincent. Y esto es genial, porque The Revenants, ya en los dos primeros libros, que no se los voy a contar porque cuando lea el cuarto libro haré como que primera reseña. Bueno, los dos primeros libros de Revenants nos presentan a las hermanas, a la cuñada y a dos personajes en el primer libro. Y después en el segundo libro trata sobre una de las hermanas. Y en este libro va a tratar sobre la hermana más divertida de todos para mí, que es Pandora. Pandora es una de las hermanas que les conté que en el primer libro nos presentan, son tres. Es una de las gemelas y es la más excéntrica de estas hermanas, porque tiene ideas súper locas para la época y es súper independiente. Y va a estar unida en este libro con el hijo de San Vincent, que se llama Gabriel. Y es genial, porque ambos se van a ver arrastrados en una situación comprometedora. Y es muy divertido, que ninguno de los dos ha querido crear. Una vez que se van arrastrados por las tradiciones de esta época, se van a ver obligados a casar. Obviamente Pandora va a dar el grito al cielo, porque ella, su idea de vida no es casarse. Para esto la protagonista del libro, puedo decir que es una de las protagonistas que más me ha gustado, Lisa Kleypas, porque tiene un perfil muy diferente a los otros. Es una protagonista que ya ha estado evolucionando y se ha dado cuenta de que el matrimonio en sí, o sea, esta concepción del matrimonio, la va a dejar como que sin derechos a muchas cosas. Y ella te lo va explicando en el libro y es lo genial, por eso tiene muchas pegas al matrimonio. Y es como que en un momento del libro le dice como que lo siento, o sea, no quiero casarme, y es muy divertido. Entre este hecho y que es el hijo de San Vincent, van a ocurrir muchas cosas divertidas. Dejándole a los personajes, como les dije, lo que más me gustó del libro es cómo Lisa Kleypas en este libro muestra el matrimonio como una figura no tan feliz. Y es genial, eso es lo que me gusta bastante, porque la protagonista, no como otras de sus otros libros, te hace pensar y decir, pobrecita, ¿entiendes? O sea, no. Y te lo va explicando. Y por otro lado, otra de las cosas que amé del libro, y por eso le puse la puntuación que tiene, es que obviamente vemos a San Vincent y vemos algunos personajes más de la serie The Wallflower. Y eso fue hermoso. Dejando de lado que amé el libro, hay un cuarto libro y estoy esperando que aparezca otro personaje de otra serie. Y la serie de la que les hablo es The Hathaways. Me encantaría que apareciera o Leo o Poppy y Harry, sería genial. Puedo decir que me encantó tanto el libro. Fue, no sé, un momento de fangirleo total leer ese libro, por los personajes que aparecen, las situaciones que se dan, los mensajes que te deja. Y creo que es un buen libro que les puede gustar bastante a todos. No es necesario, creo, que leer The Wallflowers si quieren leer este. No hay mucho spoiler de los otros libros, salvo que ya saben de San Vincent y el personaje con el que termina, ¿no? Pero no creo que les afecte mucho si leen solo la serie de Revenants. Además, las portadas son preciosas. Miren, este es el segundo, el tercero aún no me llega, que es Merrin Wintermore. Y sí, esa sería toda mi opinión. Creo que ha sido súper corta, pero no quiero spoilear tanto. Y así, si quieren un booktalk, me avisan. Tengo que todo esto. Ese sería todo el video. Si les ha gustado, o si conocen el libro, y si conocen el autor y son fans como yo, denle like. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna opinión de lo que les pareció el libro, dejen abajo en sus comentarios. Y si aún no son suscritos, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!